5 cosas que debes saber de Omega Red. Número 1, nombre verdadero: Arkady Gregorovich Rozovich, asesino en serie que nació en Rusia. Fue capturado por el agente Sean Cassidy Banshee de la Interpol y entregado a la KGB, que quería experimentar y tratar de crear un super soldado similar al Capitán América. Omega Red es el resultado final. El gobierno soviético implantó un retractable tentáculo de carbonadium en cada uno de los brazos de Omega Red. El carbonadium fue el intento de los soviéticos para recrear la aleación artificial conocida como adamantium. Es una forma más maleable de ese elemento. Él las usa como armas y es capaz de envolver a una víctima en esos tentáculos y drenarle su energía vital. Esta vampírica tendencia es esencial para la supervivencia de Omega Red. Pero los implantes de carbonadium poco a poco lo envenenaron y se le obligó a drenar regularmente la energía de la vida de una persona para reforzar su sistema inmunológico. Número 2, primera aparición. Fue en X-Men volumen 2, número 4, publicado en enero de 1992 y fue creado por John Byrne y Jim Lee. Número 3, máxima fechoría. Omega Red se convirtió en el jefe de la mafia roja, haciéndose pasar por un hombre de negocios legítimos, así como Wilson Fisk en los Estados Unidos. Omega Red reanuda su búsqueda del sintetizador de carbonadium. Para ello, localiza a Maverick, que es la única persona que sabe la ubicación del sintetizador. Esto le lleva a una confrontación directa con Wolverine, que también ha buscado a Maverick con la esperanza de localizar el sintetizador. Número 4, curiosidad. Omega Red es contraparte de Wolverine en muchos sentidos. Logan posee un factor de curación, mientras que Omega Red posee un factor de muerte, y por ello requiere drenar a otros organismos vivos para seguir con vida. Irónico, ¿no? Número 5, es interpretado por Omega Red. Hace un cameo en la película de Deadpool 2 de 2018, siendo uno de los mutantes reclutados en la prisión de máxima seguridad, donde encierran a Wade y a Firefist. Y es gracias al jugador de fútbol americano Dakota Shipley que pudimos tener ese cameo de Omega Red. Ahí lo tienen, 5 datos que tenían que saber del Omega Red.